Bien, pues muchas gracias, Álvaro, y ojalá que tengamos resultados positivos respecto de la situación de este joven desaparecido hace ya prácticamente un mes. Nos vamos a otras materias porque hasta el próximo mes de abril la CONAF contará con un helicóptero acondicionado especialmente para el combate de los incendios forestales. La aeronave, llegada este fin de semana, operará desde el aeródromo de Santo Domingo. Este fin de semana llegó hasta el aeródromo de Santo Domingo un helicóptero que apoyará la labor de control de incendios forestales. Es la primera vez que una aeronave de estas características tendrá su base en la provincia de San Antonio, operando desde el mismo aeródromo, el cual prestará toda la colaboración que se requiera, según explicó el jefe de la dependencia, Nelson Aravena. Bueno, el apoyo que va a brindar la División de Aeronáutica a través de la Torre de Control y la Oficina de Operaciones del Aeródromo Santo Domingo es principalmente el control y la seguridad de las operaciones aéreas que van a hacer el combate contra incendios. Habitualmente nosotros restringimos de acuerdo a la magnitud del incendio el resto de las operaciones, ya sea de práctica o particulares, y le damos prioridad a las operaciones de combate contra incendios. En el fondo va a ser mantener la seguridad de las operaciones. El gobernador provincial Manuel Villatoro dijo que en lo posible esperaba no tener que utilizar la aeronave, pero su disponibilidad es inmediata para las emergencias forestales que se produzcan este verano. Hasta el 6 de abril vamos a tener un helicóptero posado aquí en el aeródromo de Santo Domingo para despacho rápido en caso que así se requiera. Con esto, obviamente, sumamos además los aportes del gobierno regional a través de los CORE y el intendente, que se encuentra en etapa de compra de un vehículo Puma 5 y además de un vehículo de primera reacción, que es un 4x4, que está cargado, obviamente, con líquido retardante. Por tanto, vamos a tener tres instancias importantes de activar en caso de que algún incendio genere alguna complicación o amenace directamente viviendas en la provincia. En la recepción del helicóptero, que será operado por CONAF, estuvo Patricio Valladares, jefe de programa de manejo del fuego, quien destacó el aporte que significará la aeronave para el verano en que se pronostican jornadas bien intensas de combate al fuego. Es un helicóptero que permite entonces realizar lanzamientos de agua en fuentes cercanas a los incendios forestales, así como también el transporte de personal para, lógicamente, el arribo inmediato por parte del personal terrestre de nuestra institución al lugar donde se estén iniciando o desarrollando un incendio forestal. El helicóptero cuenta con todos los elementos necesarios para lanzar agua en los incendios, como así también para el transporte de personal que requiera ser ubicado con rapidez en algún punto crítico. A la aeronave se sumarán más recursos en las próximas semanas.